¿qué tal? El programa sobre la buena gente de Baeza hoy se viene a esta preciosa plaza. Nos hemos cogido el Palacio de Jabalquinto de telón de fondo. Es evidentemente, ustedes ya lo están viendo, es la sede de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, la sede de Antonio Machado. Bueno, es un punto de encuentro. Yo creo que, como casi siempre queremos utilizar de decorado puntos estratégicos, significativos, singulares de la ciudad, hemos dicho, ¿por qué no este, que además es un punto de encuentro? Un punto de encuentro de intereses culturales, de intereses sociales y de gente interesada en que esos intereses se hagan colectivos, en llevar, en definitiva, la asociación o su asociación o el movimiento asociacionista hasta las personas que no lo viven o que no lo han vivido. Una nueva asociación ha surgido en Baeza, que se llama Naya. Que es una palabra. ¿Qué significa, Ana? ¿Qué? Fluir. Fluir, me han dicho. Bueno, no sabemos exactamente de qué idioma proviene, ¿no? ¿O lo habéis indagado ya? No lo hemos indagado. Esto lo leímos. Simplemente estuvimos buscando, nos gustó cómo sonaba, nos gustó el significado. Bien. Y ahí se quedó. Bueno, pues Naya, fluir, en definitiva, fluir lo que se hace entre todos, lo que se hace asociadamente y llevarlo hasta los que habitualmente no participan en las asociaciones. ¿Mm? Y vosotros habéis estado, bueno, esta asociación tiene muy poquito tiempo, ¿no? Es una asociación jovencísima. Sí, acaba de fundarse prácticamente hace un mes. Hace un mes, eso me habían dicho y ya me lo confirmas. Bueno, pues Ana Aldarias, presidenta de la asociación, y Pepi Sánchez, que te han puesto de vicepresidenta, Pepi. Ella es conocida de nuestra casa porque ella, en su actividad de monitora de pintura, y pues nos invitó un día a su taller y fue muy, muy placentero y estuvimos muy a gusto allí viendo cómo desarrollas tu actividad. O sea, yo ya conocía, por tanto, tu vertiente pública y cuando me han dicho que estabas en la asociación, pues no me ha extrañado, ¿no? Y bueno, Pepi es que es muy inquieta. Pues sí, surgió la idea, bueno, nos lo propuso Ana, unas cuantas amigas que Ahora hablamos con Ana tranquilamente sobre la asociación. Me lo propuso, me pareció una buena idea, sí. Y aquí estamos y la verdad es que acabamos de aterrizar y bueno, ya nos han surgido cosas y la prueba es que, fíjate. Sí, sí, ya habéis trabajado, ¿no?, en el Centro de la Mujer, me parece, habéis hecho alguna... En el Instituto Andaluz de la Mujer, ¿no? Exactamente, hicimos un taller, ¿no?, sí. Hicimos varios talleres, en concreto de Reiki, de arte terapia y de Qigong, que yo soy monitora de Qigong. Y bueno, y fue un gran éxito porque a la gente le gustó mucho y nuestro, sí. Digamos, nuestro deseo es difundir todas estas terapias alternativas, ¿no? Uh-huh. Y también crear talleres o montar talleres, ¿no?, que sirvan para el desarrollo personal. ¿No? Muy bien. Esa es la idea, esa es la uh-huh. filosofía sí, de sí. la asociación Naya, ¿no? Exactamente. La filosofía es eso, es difundir y que la gente conozca otras cosas que hay para... Bueno, pues para el desarrollo personal de cada uno y crecer personalmente. Ana, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo arrancarnos y participar de lo que es de todos? Bueno, quizás porque no estamos acostumbrados, tenemos otra cultura, ¿no? De otras cosas, del quehacer de otras cosas, ¿no? Y esto... ¿De qué? ¿De la soledad? ¿De la austeridad? No, no. No. Somos gente del sur, somos gente de sangre caliente. Sí, pero quizás ahora mismo nuestra entretenta esté en otra historia o en otras cosas, ¿no? Que no será viendo el Mundial, ¿no? Por ejemplo. ¿Ah, sí? Que ha perdido mucho ese Mundial. Ha perdido mucho. Sí, mucho interés. Bueno, pues, y nosotros pues queremos desde nuestra asociación pues hacer cosas distintas, diferentes y que sirvan para el desarrollo personal de cada uno, que yo creo que es lo que interesa, ¿no? O lo que nos interesa que a cada uno que crezca personalmente y bueno, y todo lo demás pues sí es complementario, pero yo creo que ahora en estos tiempos pues están hay un déficit de o digamos una no sé cómo explicarlo. Un déficit de... La gente está buscando otras cosas y bueno, y en lo que hay ahora mismo... sí. Pues, ¿tú crees que hay un déficit de objetivos? Sí, ¿los objetivos se han dispersado? Sí. ¿O lo que valía hace unos años ya no vale? Ya no vale, exactamente. Lo que valía hace un año yo creo que ya no vale. La gente está buscando cosas nuevas, está buscando algo nuevo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que desde nuestra asociación pues queremos aportar esas ideas nuevas para que la gente que esté interesada pues lo haga, ¿no? El tejido asociativo de Baeza es rico, es diverso.
Pero claro, lógicamente, cualquier iniciativa asociativa yo sé que es bien acogida. En el caso de mujeres, como, aunque esta no es una asociación de mujeres. No pretende ser una asociación. Efectivamente, pero en el caso de mujeres incluso más, porque se propicia que la mujer salga de la casa, aquellas que son ama de casa y que arrastran esa tradición cultural de estar confinadas en la casa, ¿no? Y sé que hay estímulos, incentivos para que, de alguna forma, ¿no?, las atraigáis hacia el exterior, que es lo que veníamos diciendo desde el principio, ¿no?, que en definitiva de lo que se trata es de participar, de llevar uh-huh. intereses culturales, sociales, incluso económicos, las que sean, ¿no?, pero llevarlos y compartirlos. A mí me sigue llamando mucho la atención que un grupo de personas se pongan de acuerdo en algo y logren hacer algo en común, porque mira que es difícil incluso ponerse de acuerdo en la comunidad de vecinos, ¿no, Pepi? Sí, pero nosotras nos conocemos de hace tiempo, unas más, otras menos, pero nos conocemos de hace tiempo y tenemos, creo, unos objetivos comunes. ¿Ah, sí? Y tenemos unas ideas que, dentro de la diferencia de cada uno y dentro de... Estamos, creo yo, en bastante armonía y en consonancia. Sí, nos interesa el despertar propio y el de las personas, claro, que están a nuestro alrededor. Todas las asociaciones tienen, por un lado, tienen un ámbito circunscrito a los asociados, pero luego tienen un ámbito de proyección exterior, ¿no? Y la vuestra, evidentemente, lo mismo. Por supuesto, que pretendemos es precisamente proyectarnos al exterior, claro, y que todo aquel que esté interesado en lo que nosotros ofrecemos, pues que venga a por ello. Muy bien. O sea, que vosotros os conocíais y era un grupo de bien. ¿Y tú qué opinas tú de Ana Aldarías? Ay, ¿qué quieres que te diga? La conozco desde hace muchos años. Yo la quiero mucho y siempre desde que nos conocimos se generó cierta conexión. Y ella vivió fuera muchos años y a pesar de eso... ¿Te hizo algún ejercicio de esto? Pues no sabría decirte eso. La música oriental... No, porque, mira, entonces no... A medir a lo que pone, si pone chingado, me pone música de relax, de relajación o tal. Pero entonces no estábamos... Entonces no estábamos metidas en este mundo, entonces éramos jóvenes y pensábamos en otras cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué pensabais de jóvenes vosotras? Ay, pues lo que todo el mundo, ¿no? Lo que todo el mundo. Sí. ¿Y ahora en qué pensáis? Pues ahora ya... ¿En lo que todo el mundo? No, ahora yo creo que no. No, ¿no? Ahora nada más bifurcado un poco del camino, me da a mí la impresión. Sí. Ahora, yo qué sé, todo lo que uno va viviendo en tu vida te va enriqueciendo, te va abriendo los ojos... Sí. Y yo creo que ahora personalmente tengo otros intereses que, ¿no?, difieren mucho de los que cuando eran. Difieren, sí, bastante. Bueno, pues pero no me describe Ana, dices que es una gran persona, ¿no? Sí, es una gran persona. Y que hay feeling entre vosotros. Sí, hay feeling. ¿Te cayó bien? Me cayó bien, sí. A esta señora la ponemos de presidenta. De esto que desde el principio charlábamos y nos dimos cuenta que teníamos muchos puntos en común y que de alguna manera andábamos por la misma búsqueda. Muy bien. Ana, bien, ¿no? Bien, perfecto, o sea que, perfecto. A tu espalda no sabemos lo que dirá, pero desde luego, No creo. ¿Qué va a decir, no? Bueno, entonces la idea de montar la asociación, ¿a raíz de qué surge? Os dicen, no sé, el mismo ayuntamiento, os dicen, oye, pues ¿por qué no podemos? ¿Podíais no, vosotros preguntáis o cómo lo hacéis? No, fue nosotras que estábamos reunidas y bueno, pues surgió la idea de... ¿Sí? ¿Quiénes sois vosotras? Bueno, pues somos un grupo de 4 personas, ahora mismo que estamos en 8 personas, estamos en la directiva, ¿no? Entonces, pero bueno, más o menos 3 o 4 que somos las que empezamos a organizar esto y con unos objetivos comunes. Y bueno, el objetivo común quizás es el de fomentar esto para vivir mejor cada uno, ¿no? Creo que es bastante... Bueno, es la segunda vez que dice vivir mejor. Sí, ¿por qué se vive mejor con esas técnicas que vosotros queréis fomentar de la asociación de allí? Bueno, pues yo creo que... A ver, perdón, ¿por qué? Porque equilibran, de alguna manera equilibran la mente y el cuerpo y el estamos espíritu. Desequilibrados los que necesitamos más equilibrio. Todo. Un pelín, por lo menos todo. Sí. Bueno, pues venga, sigamos. ¿Por qué equilibra? Bueno, equilibra porque, hombre, evidentemente no es que estemos todos desequilibrados, ¿no? Tanto como eso. Pero siempre buscamos un mayor equilibrio. Yo creo que la gente
todos en general, siempre vamos buscando un equilibrio para vivir mejor, ¿no? Sí, claro. En esta vida tan traumática de tantas cosas que vienen, que van, que tantas emociones y... Sí, sí, encontradas a veces. Claro. Y entonces, pues, lo que queríamos nosotros hacer con esto es, pues, ayudar, primero ayudarnos a nosotros mismos, claro, como personas, y ayudar a los demás o a quien pueda ayudarse de estas técnicas para poder vivir mejor. Yo quiero vivir mejor. Pues ya sabes. A ver, yo que no me apunté al taller. Que yo creo que es el objetivo de mucha. ¿Lo habéis clausurado ya el taller? Ya está clausurado, ¿no? Ya no me puedo apuntar. Sí, no. ¿Cuándo no, va a ser el siguiente? Bueno, yo por ejemplo estoy aquí en Baeza, sí, dando tai chi, dando qigong. Pero bueno, el tai chi no es algo así de... Sí, es oriental. Pero es algo así como... Sí, aunque suena a chino, es que es chino, ¿no? Y bueno, y un poco es una técnica energética, ¿no? Sí. Y bueno, lo que trabaja son la energía vital, ¿no? Mediante el movimiento, la respiración y la concentración. Se genera ahí un trabajo energético en la persona y bueno, la gente incluso tiene cambios de chip. ¿Sí? Sí. O sea, que uno llega, de hecho, polvo, con unas ideas, con unas obsesiones, con unas manías y funciona, ¿no? Sí, funciona. De hecho, llevo yo 3 años ya como monitora. Y en 3 años hemos tenido resultados. Resultados de mucha gente. Acelerado y se han ido más. Sobre todo, pues, el estado de ánimo, de depresión, de la percepción que tienes de las cosas. Te cambia la percepción que tienes de, claro, de las cosas que te pasan en la vida. La va llevando con más las cosas no son ni blancas ni negras. No. Las cosas... Simplemente la percepción que tú tengas de ellas. Claro. O sea, las cosas no son ni muy negras. Del color con el cristal con exactamente, que se mira, ¿no? Una refranero. Misma cosa puede mirarla una persona y verla de un sí. color y otra persona verla de otro, distinto. Claro, es lógico. Y vosotros enseñáis a alejarse un poco de los problemas propios, ¿no? De las manías, de las obsesiones o de los estados de ansiedad. Digamos y que decir, vamos a alejarnos un poquito y pretendemos, ¿no? De esta manera. Con las técnicas claro, que te han con mencionado, estas terapias. ¿No? Vamos a relajarnos, exactamente, ¿no? Con estas terapias lo que hacen. ¿Y eso dónde lo hacéis? ¿En el suelo? En una... ¿Cómo es la puesta en escena? Yo, por ejemplo, en mi terapia en concreto, que el tai chi se hace de pie. ¿De pie? De pie, ¿no? Es un trabajo que se hace de pie y ya te digo que mediante el movimiento, la concentración y la respiración, que es muy importante, que no sabemos respirar. Tampoco. Y bueno, yo pues la verdad es que a mí personalmente me ha dado un resultado y yo lo he visto en la gente que va a la terapia. Yo, bueno, no me considero muy nerviosa. Todo el mundo tenemos nuestra parte de inquieta y nuestra parte, pero sí. Bueno, yo trato de tomarme las cosas con filosofía, ¿no? Y a partir de que estoy haciendo todo este tipo de trabajo, pues más. Bueno, vamos a conocerte algo más. Pepi, ¿es una mujer tranquila o se ataca? Ay, eso, yo no estoy las 24 horas con ella. Yo ¿pero eso, qué sería, yo que eso no, yo de la presidenta de la sociedad? Hombre, sí, más bien tranquila. Es tranquila, ¿no? O sea, sí, no pierda los nervios con facilidad. Bueno, pues esto sería un buen sitio para hacer tai chi, ¿no? Sí, aquí, bueno, ¿te imaginas? Es ese sitio, así que cortamos el tráfico del todo. Y ya está. Aquí ponemos una señal, allí otra, y nos ponemos todos a hacer tai chi. Estaría mal, ¿verdad? Ahora vamos a levantarnos y me vas a decir alguna cosita, ¿eh? ¿Alguna cosita? Para que nos vean cómo se hace, ¿de acuerdo? Vale. La asociación se llama... Naya. Y las próximas convocatorias que tenéis, ¿alguna participación con el ayuntamiento, con algún programa cultural? Bueno, se prevé algo, pero todavía no sabemos. Todavía no hay nada concreto, uh-huh, pero estaremos pendientes, sí, ¿no? Sí, claro. ¿De acuerdo? Claro, de acuerdo. Pepi. Dime. ¿Vamos a levantarnos? Como quieras. A ver si la cámara nos sigue. Y a ver, ¿cómo sería ese tai chi aquí en la plaza? Voy a quitar la bueno. silla. Venga, a ver. Quitamos la silla. Y lo intentamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo voy a hacer un poco de qigong, que es la madre del tai chi, digamos, ¿no? Que sí. Es más estático. Sí. Y voy a hacer algún movimiento para que se vea más o menos. Pues creo que estamos en plano. Vamos con la buena gente de Baeza que hace también... ¿Cómo has dicho? ¿Chimpún? No, no era chimpún, era chipún, ¿no? Chikung. Chipún, que no es lo mismo. Chikung. Muchas gracias, Ana. Venga. Pues despídete tú ya de nuestros bien. Televidentes. Pues nada, voy a hacer un poco de chikung, que es una de nuestras terapias que hacemos en la Asociación Naya. Y
y bueno, se lo recomiendo a todo el mundo que le guste, pues estar más equilibrado y mejor. Venga, atento. Bueno, yo no sé si es por eso, por tu danza, por tus movimientos o por verte, pero yo me he quedado más tranquilo. Sí. Hombre, gracias. Gracias, Ana. Gracias por venir para acá. Ha sido un placer. La buena gente de Baeza, con B, de Baeza. Hasta el próximo programa. Tai Chi, ¿es? Tai Chi. Tai Chi. Hay que practicarlo, ¿eh? Sí, sí.